Tras haberos ofrecido nuestras impresiones del modo campaña de Battlefield 4, llega el turno, como os prometimos, de traeros el segundo análisis centrado ahora en sus modos multijugador online, siendo en esta modalidad donde se encuentra la mayor diversión del título y lo que realmente os mantendrá enganchados a él por muchísimo tiempo. De entrada os contamos que el juego nos ofrece un total de 10 mapas de batalla en los que jugar, siendo todos ellos nuevos en la saga y bastante diferentes entre sí, presentando también todos un alto grado de destrucción, el cual supera el visto en Battlefield 3. Aunque eso no es todo, ya que ahora los escenarios son también más dinámicos y cambiantes, puesto que en ellos hay elementos con los que podremos interactuar e incluso ocurrirán grandes sucesos en forma de catástrofes que harán modificar de un modo u otro el campo de batalla. Nos encontraremos con situaciones como el desplome de un inmenso rascacielos, ver cómo una tormenta va aumentando su furia hasta hacer encallar un enorme buque en una isla, o el contemplar cómo un mapa se va inundando poco a poco mientras va subiendo el nivel del agua, entre otras muchas posibilidades más. Algunos de estos sucesos serán provocados por los propios jugadores, mientras que otros más relacionados con las fuerzas de la naturaleza serán inevitables. Pasando ahora a las modalidades de juego, dispondremos de un total de 8 posibilidades, habiendo por un lado los modos asalto, dominación, deathmatch por equipos, deathmatch por patrulla, conquista y conquista grande, los cuales ya habíamos visto en el anterior Battlefield 3, por lo que no necesitan de demasiadas explicaciones. La mayoría de estos darán soporte para partidas de hasta 64 jugadores, al menos en las versiones de PC, Xbox One y PlayStation 4. Como ya os adelantamos en nuestras impresiones de la beta multijugador en las consolas PlayStation 3 y Xbox 360, la cifra máxima es de tan solo 24 usuarios. Aunque junto a todas estas modalidades mencionadas hay que sumar dos nuevos modos que debutan en la saga, Erradicación y Desactivación, consistiendo la mecánica en el primero de ellos en colocar una bomba que aparece aleatoriamente en el escenario, la cual deberemos llevar a uno de los tres puntos de detonación que posee cada bando repartidos por el mapa, siendo la peculiaridad del que una vez el jugador tenga la bomba en su poder, todos los jugadores del equipo rival podrán ver su posición, por lo que sus compañeros deberán protegerle para que pueda completar su objetivo. Por su parte, el modo desactivación nos ha recordado bastante al clásico buscar y destruir, ya que sus reglas son similares, tratándose de una modalidad en la que un equipo tendrá que atacar con la misión de colocar una bomba, mientras que el otro tendrá que defender para impedirlo, pero habiendo que tener presente que en este caso no habrá regeneraciones. Si un jugador muere, deberá esperar al desenlace de la partida observando a sus compañeros en modo espectador, algo hasta ahora inédito en un juego de la saga Battlefield. Por lo demás, el modo multijugador online nos ofrece otras muchas novedades con respecto a Battlefield 3, como el hecho de que las patrullas en las que se dividen los dos bandos pueden ser de hasta 5 jugadores en vez de 4. De este modo se potencia aún más la cooperación y el juego en equipo, o que los vehículos pesados tengan ahora munición limitada, si bien esta se irá reponiendo por sí sola de forma automática transcurrido un tiempo, volviéndonos a encontrar con una gran variedad de todo tipo de vehículos de tierra, mar y aire que podremos pilotar. Además, ahora también tenemos nuevos movimientos para el personaje, como el poder bucear bajo el agua o la posibilidad de bloquear los ataques con cuchillo cuando somos atacados de frente si pulsamos el botón del mando en el momento justo, para que de este modo sea el enemigo quien resulte apuñalado. Asimismo, aunque el juego cuente con las mismas 4 clases de siempre, estas han visto modificadas ligeramente algunas de sus armas y gadgets, habiendo una gran variedad de objetivos con los que equiparnos según subamos de nivel y los vayamos desbloqueando, si bien por lo general todas mantienen sus roles clásicos más habituales. El soldado de asalto podrá curar y resucitar a sus compañeros, el de apoyo repondrá la munición, el ingeniero reparará vehículos, mientras que el de reconocimiento seguirá teniendo su letal rifle de francotirador y el sensor de movimiento.
Sin embargo, en relación a la personalización de los personajes, algo que seguimos sin entender es por qué solo podemos organizar nuestra equipación y armas a través de la página web de Battlelog antes de iniciar el juego o en la mitad de una partida ya empezada, pero nunca en el descanso de aproximadamente un minuto que siempre tiene lugar en el final de una partida y otra, cuando precisamente ese sería uno de los mejores momentos para hacerlo. De igual forma, en la versión de PC sigue siendo obligatorio el que para jugar siempre debamos unirnos desde Battlelog sin que podamos hacerlo nunca desde dentro del propio juego, por lo que si en un momento dado queremos cambiar de servidor para jugar en otro mapa o en otra modalidad, deberemos cerrar el juego completamente, seleccionar otra partida usando nuestro navegador de internet y seguidamente volver a iniciarlo, lo que resulta un tanto incómodo. Ya por último, no queremos olvidarnos de destacar la novedad que supone la vuelta del comandante a las partidas multijugador, precisamente una de las opciones que más habían demandado los usuarios más veteranos de la saga. Se trata de un jugador que liderará a todo el equipo desde una vista aérea, dando órdenes a los jefes de patrulla, marcando a los enemigos en el mapa, atacando con misiles Tomahawk o lanzando suministros, entre otras posibilidades más, pudiéndose jugar como comandante ya no solo desde nuestro PC o consola, sino también por medio de un tablet o un teléfono smartphone. Además, también nos ha gustado mucho el que ahora podamos usar esa misma vista aérea para reaparecer en el mapa, ya sea en una zona controlada por nuestro bando junto a nuestros compañeros de patrulla. Se mostrará incluso una minicámara en pantalla para poder ver lo que sucede en ese punto del escenario antes de saltar a la acción, siendo este nuevo sistema mucho más intuitivo y también más táctico. En conclusión, una vez más, la saga Battlefield nos propone la mejor experiencia multijugador que podemos encontrar actualmente en el género de los shooters, sumergiéndonos como nunca antes en unas espectaculares batallas masivas repletas de acción. Además, la variedad de mapas y modos de juego es bastante amplia desde el mismo día de su lanzamiento, lo que hará difícil que caigamos en la repetitividad o el aburrimiento. Es justo decir que la evolución en relación a lo que vimos en su día en Battlefield 3 quizá no ha sido tan alta como muchos podrían haber esperado. Todas las mejoras y novedades añadidas nos han parecido muy acertadas, mejorándose la jugabilidad y suponiendo esta entrega un paso adelante más en la saga. Antes de despedirnos, os contamos que ya ha sido anunciado una gran cantidad de contenido descargable que se irá lanzando en los próximos meses, por lo que los mapas y modalidades de juego seguirán aumentando, siendo muy recomendable si os gusta el juego haceros con una suscripción premium, la cual cumple las funciones del habitual pase de temporada, para de este modo tener acceso garantizado a todos los DLC con antelación, así como diversos privilegios y objetos extras de personalización.